nunca le cupo estar con un pariente. Por eso le ejemplifiqué, porque veo el cariño que él le tiene, ¿verdad? A sus hijos y a su nietita, a quien trajo en una oportunidad y a quien todos miramos y escuchamos con mucho cariño. Entonces, yo creo que él se va a llamar seguramente en su hogar, su señora, yo creo que oportunamente le va a decir, mira, papá, yo estuviste equivocado. Porque este es un tema muy sensible y no se puede comparar y decir que los miles de niños que no tienen oportunidad, o los jóvenes y la gente que está sumida en la extrema pobreza y pobreza, pensar que están secuestrados. Sí, tenemos que analizar ese problema con mucha responsabilidad, como yo le digo, y hasta el último instante y en todo momento estar requiriendo y estar responsablemente la solución de los problemas para lograr una equidad y que esos sectores vulnerables que muchas veces han sido olvidados o no le prestamos la verdadera atención, y me incluyo entre todos los poderes, ¿verdad? Tenemos que hacer siempre una mesa de diálogo interinstitucional y abocarnos a la solución de esos problemas, sean los problemas de la tierra, sean los problemas de las oportunidades de trabajo, sean los miles de problemas que hacen que no podamos brindarle a esos sectores vulnerables las oportunidades para desarrollarse, tanto social como económicamente. Muchas gracias. Entonces es diferente totalmente. Una cosa es lo que él quiere llamar también de secuestro, y otra cosa es hacer un llamado al EPP y decirle secuéstrenme. El EPP no lo va a secuestrar porque él le diga que sí. ¿Verdad? Vamos a trasladarnos hasta Fidel Zavala, víctima directa de secuestro, a ver cómo le ha caído estas declaraciones. Bueno, yo creo que es una posición particular suya, ¿verdad? Yo al terminar salí, terminé hablando con él en buenos términos y le dije que el día que te toque de cerca, ¿verdad? Y vos ves a algún familiar, algún ser querido tuyo, ¿verdad? Y tenga que tener en vilo, ¿verdad? A toda una familia pasando por todas las penurias, ¿verdad? El caso de una persona que estuvo dentro secuestrada, ¿verdad? También a una sociedad en vilo, ¿verdad? Porque realmente, cuando yo digo, me refiero a mi caso, que la gente fue muy solidaria conmigo, y también me refiero a la gente que está en el norte, ¿verdad? La gente quiere tranquilidad. Yo no creo que nosotros tengamos que incitar, ¿verdad?, a la violencia, a este tipo de cosas. Si creen que este es el camino legal, bueno, allá él con su conciencia, ¿verdad? Yo jamás voy a desear esto para el próximo mío, ¿verdad? Para el prójimo, ¿verdad? Ni aunque sea mi peor enemigo, ¿verdad? Lo único que nosotros hacemos con este pedido, ¿verdad?, es exhortar al Ejecutivo, ¿verdad?, a que se los pueda traer y puedan ser sometidos a la justicia, ¿verdad? Yo creo que eso sí es válido. Por otro lado, yo entiendo de las agendas de cada uno, ¿verdad? Bueno, allá cada uno consciente de su agenda y con su conciencia también, que yo creo que es muy importante. La agenda puede estar por encima de la empatía que podía sentir él por la situación que todavía está vigente con algunos secuestros. Claro que sí. Y en este caso me parece muy egoísta, muy mezquino, ¿verdad? Yo te digo, ¿verdad?, ¿qué pasa con esa familia de los campesinos fallecidos? ¿Qué pasa con esa familia de los militares fallecidos? ¿Qué pasa con la familia de aquellos policías, con aquellos productores, ¿verdad?, con aquella gente que está secuestrada aún hoy, ¿verdad? No, es triste hablar y jugar, ¿verdad?, de esta manera, ¿verdad?, con el sentimiento y el dolor de todas estas personas. ¿Qué le manifestó cuando le dijo eso? ¿Qué le manifestó Payo? Nada, Payo tiene su propio humor, su propio sentido, ¿verdad?, como si fuese que no pasó nada. Y bueno, para mí esto es una labor seria la que estamos llevando adelante, para la cual nosotros entramos, que es construir un Paraguay de oportunidades para todos, sin distinción, ¿verdad? ¿Hay otro Payo que el que habla cuando se lo encara personalmente ya fuera de la sesión? Mira, yo creo que todo cae por su propio peso, ¿verdad? Vamos a ir descubriendo con el tiempo quién es Payo, pero ustedes están dimensionando. No quiero entrar a polemizar, ¿verdad?, porque no quiero darle más prensa de la que se merece. Muchas gracias. Bueno, senador Fidel Zavala, acerca de la reacción que generó esto hoy en la sesión de la Cámara de Senadores, cuando ya termina esta sesión ordinaria del día de hoy, que comenzó muy temprano, que se ha extendido con algunos proyectos sobre tablas, entre ellos este, el del proyecto de declaración de patria querida, de apoyar las gestiones del Poder Ejecutivo con respecto a los trámites que hacen a la extradición de Arrón, Martí y otras personas que hayan incurrido en delitos y deban responder ante la justicia de nuestro país. La votación, Payo Cubas votó en contra de esto, Elio, ¿verdad? Es como que
dio su apoyo, sí, y hasta votó en contra, que permanezcan como refugiados ellos, ¿verdad? Sí, hubo 35 a favor, el de él en contra, más 9 ausencias. O sea, el único entre los que votaron, que votó en contra. Correcto, correcto. Bueno, y algunas reacciones, porque en medio de un jueves que fue nuevamente muy cargado, de declaraciones muy fuertes por parte de los legisladores, sobre todo otro jueves más que tiene a este hombre como uno de los principales protagonistas, creo que acá realmente no sé quién podría estar de acuerdo con lo que él manifestó. Un hombre muy cuestionado en las formas, pero tal vez hasta respetado por lo que busca dentro de todo, porque hasta hoy logró que lleguen todos tempranos, pero las formas siempre son cuestionadas, la violencia siempre es cuestionada, y acá está reivindicando el secuestro, uno de los crímenes más terribles que conoció nuestro país, y según acusaciones, justamente que fue un crimen que fue dado a conocer por parte de estas dos personas que fueron mencionadas según la investigación, ¿verdad?